hablar de una mascarilla, es del catálogo Paula, que en campaña 6 tiene un precio de 45 pesos. Si ustedes quieren vender Paula, las invito a que entren a la página oficial. Y ojo, solo la página oficial, solo dice Paula Beauty oficial. No es la mía que dice Paula Beauty entrega Ciudad de México, envíos a todo México. No, la oficial tiene un logo como este. Y bueno, porque creo que aún está activo el teléfono. De hecho, aquí no la página también ya está www.paulacosmetics.com.mx. Esa mía ya está activa. El teléfono creo que no. Carbón Black, adiós puntos negros. Mejora el aspecto de la piel y elimina los puntos negros de una manera eficaz. La mascarilla Carbón Black ayuda a eliminar los molestos puntos negros que son los que provocan que nuestra piel se ponga opaca y tenga una apariencia avejentada. Mascarilla de carbón activado, contenido de 130 gramos, ingrediente activo y es lo único que dice. 45 pesos. Vamos a ver qué tal me fue con la aplicación y regreso. No tengo en la mano alguna otra mascarilla. Yo solo he probado la de Arabella y la de Jade. Entre esas dos me gustaba muchísimo más la de Arabella. Pero creo que esta acaba de, ¿cómo se dice? Desfalcar. Bueno, le quitó su lugar a la de Arabella. Porque esta se me hizo muy muy fácil de aplicar. No sé si con el paso del tiempo le pase lo mismo que a la de Arabella, que como que la mezcla no, ya no es tan homogénea. Hay unas partes que está muy muy líquida y hay otras en las que ya está muy, no sé, tiene otra textura, que entonces se me dificulta un poquito aplicarla. En esta no, al contrario, fue muy fácil. No sentí que se me pegara tanto en las manos como la otra. Algo que sí noté es que en las mejillas, bueno, no es necesario ponértela en toda la cara. De hecho, es solo, por ejemplo, para la nariz, donde tengas puntos negros. Yo tengo, bueno, en esta ocasión tuve en la barbilla y en la nariz, pero me quise aplicar en todo el rostro. En las mejillas tardó en secar. Lo que fue la nariz y la barbilla, ahí sí es, aunque no, creo que no se nota en la cámara, bueno, en el celular, sí, en la cámara del celular, no se nota, sí, sí me quitó
puntos, y es que yo tampoco tiendo a tener muchos puntos negros, así que los pocos que tenía creo que sí me los quitó. Por ejemplo, hay la de Arabella en el grupo de Arabella México o en el grupo de Visuadictas. A veces he visto chicas que la recomiendan y otras que no la recomiendan porque tienen pocos puntos negros y no les sirve, otras porque tienen muchos y no les sirve. Entonces ya es cuestión de cada quien de que prueben. Esta es mi opinión. A mí en lo personal sí me gustó. Siento que fue fácil la aplicación. Siento que sí me retiró. Y el precio es menor, 5 pesos, menor al de Arabella y al de Jade. En contenido creo que es el mismo. Pero esta por el momento me gustó. Ya veré con el paso del tiempo si pasa eso que pasa con la de Arabella, que empieza a cambiar un poquito la consistencia. Por este momento sí me gustó y de verdad que estoy sorprendida con este catálogo de los productos que he probado, que ha sido esta, el maquillaje, dos labiales. Esos dos labiales me súper encantaron. Ah, también el labial mate, que ese no fue este, no me duró tanto, pero sí me gustó el color. El maquillaje, ese sí no me gustó. Es el BC, pero también depende mucho de qué, de con qué lo apliques. Por ejemplo, hay unos quesitos, unas esponjitas blancas, que he notado que me sirven para maquillajes que yo siento un poco grasosos. Por ejemplo, el de. Bueno, los dos son de Arabella, uno que es para imperfecciones, en crema, y el hace el 24 horas, creo, o indeleble, no me acuerdo, es el último que les subí de Arabella, que les dije me deja un poco grasosita la piel, y con esos quesitos como que absorbe un poco y ya no se nota tan grasoso mi rostro, no se nota con tanto brillo. Y bueno, esto fue todo por este video de la mascarilla. Ah, este es el maquillaje que no fue mi total agrado. Pero en general de, no sé qué serán, 6, 7 productos, 5 me han súper encantado. Estoy muy, muy contenta. Y bueno, esto es todo. Si tú quieres comprar, ya creo que ya hay más chicas vendiendo. Paula, yo te recuerdo que que tengo una página. Bueno, tengo varias páginas. La principal es Avon Fuller Arabella, pero también me encuentras como Ariana Garrido, venta de productos por catálogo. Realizo entregas personales en la Ciudad de México y envíos a todo México. Gracias por ver el video. Bye. Bye.